abrazo. Nuestros habituales. Palmera, aplauso también para ellos que son en las Palmas. Querido, bienvenido. Felicidades. Se puede tener ya más clase y más flamenca las hechuras. Qué barbaridad. De mi José Carlos. María Toledo, se me van o se nos van los ojitos para ti. Tengo que decir que estamos deseando escucharte valorar esta actuación. Pues en primer lugar, darle la enhorabuena, porque ya no se puede tocar más soniquete, más ritmo y tan flamenco. Ha tocado una soleada por bulería y además en un tono, por lo menos para mí, altito de cantar, ¿no? Que sería al 7 por medio. Estamos en mí, estabas ahí, o sea que... Ahí la paquera. Qué bien, altito. Y la forma que tiene de tocar, has mencionado antes, Manu, a los maestros de los que has bebido, Pablo Rubén Maldonado, que compartimos maestro, porque él a mí me enseñó lo poquito que hago de flamenco, así cuando me acompaño, y claro, te escucho a ti, y yo veo en ti una figura, porque tienes una sabiduría y además el tipo de toque que tienes es el que a mí me gusta. A mí con el piano flamenco no me gusta que se haga lo que hace la guitarra, porque para eso está la guitarra. Pero sí me gusta que no pierda flamencura el sonido del piano. Y a ti te suena desde el primer acorde ahí, usando el 7 bemol 9, como yo digo, ese flamenco, ese de Pablo Maldonado, como yo digo. Y a mí me encanta. Sé que vas a tener una carrera muy larga, porque llevas dentro de ti todo lo necesario para triunfar. Te deseo lo mejor, José Carlos. Muchas enhorabuena. Ole, María. José Carlos, piropazo de María Toledo y con un ramillete perfecto, yo decía, el póker perfecto de ídolo, de referente, y con la suerte de que sus ídolos y sus referentes están siendo sus maestros. Bueno, pues José, quiero escucharte. A ver si has hecho lo del piano, lo de la guitarra. A mí, José Carlos, me ha encantado desde que ha salido, desde que ha hecho las primeras notas. Muy flamenco. Me ha dado ganas de cantar. Lo que pasa es que me he cortado por no... por dejarte hacerte tu número, pero yo estaba loco ya por salir cantando bulería por soleá. Así que te deseo lo mejor, porque te lo mereces. Sigues estudiando, sigue con esos maestros que tienes, que son maravillosos. Y yo espero que dentro de muy poco pueda estar en los grandes escenarios del mundo tocando tu piano flamenco. Así que enhorabuena y muchas gracias. Seguro por tu actuación, la verdad. Estoy seguro de que va a seguir escuchando piropo. Se nos olvida, o no hemos dicho, que tiene 14 o 15 años, ¿no? 15 años. 15 años. Qué increíble. Si toca así ya de esa manera, María... Eso va a ser... ¿Qué es lo que va a ser cuando sea mayor? Madre mía. Es cuando tenga 16, ¿no? Eso te digo. O sea, que... Increíble. Que tiemble Rubén Cortajarena. Estamos aquí flipando. Qué flamenco eres. Qué cara tiene, es que es una barbaridad. Lo tienes todo. Todo, hijo, todo. Enhorabuena, de verdad. Yo he flipado contigo. Tienes como un nervio interior. Sí. Supongo que por timidez o que estás ahí como ahora... no pasándolo mal, pero sí es como que estás ahí nervioso, un poco, ahora mismo, ¿o no? O feliz, porque te ha salido bien. Hombre. No sé, es una calma maravillosa. Sí, pero me está dando una paz, como yo, sí, porque como si hubiera ido al yoga. Porque verdad, transmite paz. Verdad, transmite una paz, una elegancia estupenda. Exteriormente lo veo tranquilo, pero por dentro tiene ese nervio y es lo que quería hilar con lo que te quería decir, ¿no? Que tienes esa habilidad de estar rugiendo y ardiendo por dentro, pero lo estás controlando todo y logras transmitirlo a la hora de ejecutar una pieza tan difícil como la que has hecho, Diana, que encima la has hecho tú, ¿no? Diana, es la edad clásica de la timidez. Sí, pero hay niños que son más, no sé, ¿no? Es la edad de y la él timidez. Y tiene una madurez que no parece que tenga 15 años. Y qué bonito es esa edad y esa timidez. Igual no es timidez del todo, que la timidez es algo maravilloso y es una herramienta incluso con la que trabajar encima de un escenario, y él lo ha hecho de una manera maravillosa. Sublime. Igual lo que está es con un reojillo. Carlos tiene su estrella todavía apagada, sí. Lo que igual hace que José Carlos, que entiendo que aspira a la perfección y a la excelencia, porque lo veo, lo sé y lo conocemos currante, y la buena manera de entender la palabra... competitivo, sí. Anda ahí mirando de reojillo a esa estrella. Carlos, ¿qué le decimos a este gran pianista? Pues que esté tranquilo, porque tiene trampa. Estando 5 en la mesa, solo pueden votar 4. Y yo creo que esta estrella le corresponde a María. Entonces habiendo oído... María, por favor.
habiendo oído el comentario de María. María, por favor. Casi rompo esto de las ganas. Claro, pues. Bueno, no, espérate, no te levantes, no te levantes. ¿No? Hagamos la cadena aquí. Madre mía. No, 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 no. Daos la mano y que llegue hasta aquí. Vamos ya. ¿Vale? Así que... Pues 5 estrellas encendidas. José Carlos con la unanimidad, la más alta unanimidad. Creo recordar que solo ocurrió cuando vino David Palomar a disfrutar de Luis Ortega. Digo la más alta unanimidad porque es unanimidad de 5. Como no podía ser de otra manera, yo estoy deseando de darte el desafío y de abrirte la puerta grande. Vamos allá. ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber? José Carlos, has demostrado ser un virtuoso del piano. Pero, ¿cómo se te da tocar para acompañar el cante y el baile? Madre mía. Ese es tu desafío. Tocar para acompañar, para el cante y para el baile. José Carlos, creo que me sé la respuesta porque tiene una cara de valiente que no puede con ella. ¿Acepta el desafío? Por supuesto. Faltaría más. Por supuesto. Y ahora yo voy a pedir, María Toledo, que me acompañes a este escenario. ¡Vamos, María! ¡Vamos, por favor! ¡Por favor, acompáñame! Porque habiendo aquí un piano de formas flamencas y con flamencura, aquí vamos a vivir ahora un momento maravilloso. Ella ha venido a hacernos un regalo tremendo. Antes le hemos querido hacer el gran regalo, que era el de conocer a José Carlos. Se dan la enhorabuena, miren qué parte del póker y como no podía ser de otra forma, le abrimos la puerta grande a este flamenco con 15 ¡Olé, años. ¡Olé! José Carlos, felicidades, enhorabuena. Antes de salir tenía muchas ganas de soltarlo y el resultado. He escuchado piano con mucho clásico, con mucho lo que es el piano. Pero lo que es el piano flamenco es la primera vez que lo he escuchado en Tierra de Talento. Entonces eso me ha dado una alegría grandiosa, ¿no? Y que María Toledo me diga que tengo todo para triunfar es mucho decir. Creo que la actuación de José Carlos ha sido una de las más bonitas, de las más completas en general, redonda, y que nos ha transmitido también mucho. Su técnica me parece que está muy bien. Y utiliza su cuerpo también como un elemento de caja de resonancia de su propio piano. Así que creo que tenemos artista en ciernes. El desafío pues me parece bastante interesante y muy importante dentro del flamenco, por supuesto, acompaña al baile y al canto.